Muy buenos días, estimados. Este es su servidor Jimmy Escalante con otro momento deportivo. Ya sabes, like a este video y por supuesto, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y por supuesto, sé como Rolando, que por cuarto mes consecutivo es miembro del canal, sin Rolando Jiménez. Así que felicitaciones, Rolando Jiménez. Tu ayuda es muy importante para el canal. Y por supuesto, sé como Rolando. Sí, ya sabes, aquí tienes las opciones de cómo ser miembro del canal. Aquí. Señores, hay dos noticias que están dando vuelta. Vamos con la noticia número uno, porque esto es violento, ¿sí? Esto es violento, más rápido que recorre caminos buscando baño, así. Barcelona tiene impedimento de contratar jugadores o hacer transferencias por una deuda. La noticia se origina desde la página Afición Central y dice, tomamos como referencia aficioncentral.com, ¿sí? El presidente de River Plate, Willy Tucci, se pronunció este lunes sobre una deuda pendiente de aproximadamente $400,000 que tiene Barcelona por la negociación en el 2015 por el contrato de Gabriel Márquez y las medidas a nivel FIFA y el TAS contra club ecuatoriano. Hemos intentado hablar con las autoridades anteriores y las actuales sobre la deuda de Gabriel Márquez. No puedo creer que un equipo grande como Barcelona no pague sus deudas. Me llama la atención que no honren sus compromisos. Estamos hablando de uno de los equipos grandes de América, expresó Tucci en una entrevista con Radio Área Deportiva 99.3 FM en Quito. Tienen que pagar. Esto no es un problema de ánimo ni de sentimiento. Este es un tema bien práctico. Exactamente. Es un tema bien práctico. De acuerdo al presidente del club uruguayo, los armadillos tienen al momento una sanción FIFA y se exponen a consecuencias mayores. Entonces, Barcelona tiene hoy impedimento de hacer transferencias de jugadores. Siguen sin cumplir. Pasaría a pérdida de puntos y pérdida de categoría. No sé exactamente cuánto tiempo tiene que pasar. Creo que son 2 o 3 mercados de pases que tienen que pasar. La primera sanción es prohibición, perdón, de hacer transferencia y después viene la pérdida de puntos y demás, explicó. Entonces, ¿y ahora? Bueno, señores, ahí está la noticia. Comentarios sobre este tema aquí abajo, así que saben. Y la otra noticia, rapidito, vamos a poner el visor aquí. Sin embargo, pide VAR. Ahí está, pide VAR. Ahí está, están viendo ustedes el comunicado. Le voy a poner ahí ustedes para que ustedes puedan ver la situación, porque esto fue expedido, ¿sí?, con fecha 2 de mayo y estamos 3. Ahí está. Está pidiendo VAR Barcelona, pero ahora con esta sanción que viene, ay, 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 esto se puede hacer. Son $400,000 y lo dice el presidente del River Plate, pero sin embargo Tiene problemas, o sea, económicos, y voy a poner esto. Ya está advertido Barcelona. Ya saben, comentarios. ¿Ustedes creen que va a pasar algo con el asunto de el presidente de River? ¿Creen que va a poner VAR Barcelona? Mejor dicho, en este caso el comunicado, ¿se pondrá VAR en el Clásico Astillero? Aquí déjenlo en los comentarios. Así que eso es en cuanto a esta información. Si te gustó el video, ya sabes, pulgar arriba, suscríbete al canal y sé como Rolando. Sé miembro del canal y eso nos ayuda muchísimo a seguir. Está despeinado estoy, mírenme. Nos vemos en otro momento deportivo. Aquí van a ver videos que les va a gustar y sobre todo anoche hicimos en vivo. No se olviden, hoy 8 de la noche, ¿sí? Hoy 8 de la noche, momentos deportivos ese. Hoy. Hasta luego.